El director de Editorial Santa María, digo bien, y Editoriales Assisi, un gusto saludarlo, y Claudia Ceroni está con nosotros aquí. Bienvenido, bueno, Gustavo Escobar y Claudia Ceroni. Bienvenido a Tandil. Gracias. Bueno, y cuéntenme un poco, más allá de los libros de las editoriales, de lo que va a pasar estos días aquí en la Parroquia del Carmen. Bueno, te cuento. Me invitaron primero a participar, vi tu nota anterior, la verdad que es atrapante el libro que presentaste. Felicitaciones por el programa. Me invitaron fundamentalmente a trabajar una serie de charlas en la parroquia y también en la Feria del Libro de Tandil, que tienen que ver con esto de construir una cultura del encuentro. Desde la editorial, de las dos sellos editoriales, estamos trabajando muchísimo en esto de construir espacios en donde, en un país que está lleno de colores, parece que fueran antagónicos, hay que tratar de empezar a ver un horizonte multicolor, ¿no? Donde los diversos colores, las diversas opiniones, como esto, la Feria del Libro que se está haciendo en Tandil, se encuentran. Básicamente van a ser cuatro temas en estas charlas. Anoche comenzamos y fue muy lindo porque te hablamos de adicciones, es un tema que yo trabajo mucho y en el cual tengo un par de trabajos editados. Esta noche vamos a hablar sobre el desafío del futuro que enfrenta la familia humana, ¿no? Más que la familia como tal, y mañana vamos a hablar de la más pobre de todas las pobres, que es la tierra, la ecología que está seriamente dañada por el hombre y nos está produciendo estos desastres naturales, como el vientito tan lindo ayer. De ayer, sí. Sí, sí. Y el frío. Y bueno, y el sábado voy a presentar un trabajo personal, y por primera vez en la editorial vamos a incursionar en un desafío, que en vez de vender el libro lo vamos a ofrecer gratuitamente en las redes, que se llama Ser justos, ser santos y ser libres, ¿no? Uh-huh. Como hablando de la pluralidad religiosa, intercultural también. Sí, sí. Esta cultura del encuentro que tanto propicia el Papa Francisco, ¿cómo se hace para, a ver, sembrarla justamente en un pueblo, y vaya paradoja, el pueblo del Papa Francisco, tan convulsionado y donde hasta él lo mete en pobre en medio de guerras que me parece, no sé, digamos, si lo vemos como el pastor que es, no creo que no deba tener mucho interés en participar, ¿no? A mí me tocó la suerte, hace 11 años comenzamos con un proyecto en la Villa 2021 de Buenos Aires, ahí hay un padre que es bastante conocido, posiblemente le suene, padre Pepe Di Paola, sí, claro. Muy conocido. Ha estado acá, en este mismo lugar, bueno, más de una oportunidad. Trabajo en estos momentos y venimos trabajando también en esto de la experiencia y el hogar de Cristo con adicciones. Y yo te podría decir como que tengo distintas miradas del Papa. Me tocó trabajar con él siendo cardenal, un hombre que en primera línea se ve como hosco, cerrado, casi callado, no muy alegre. Pero después, cuando le toca esta realidad de ser Papa, comienza a entender de que tiene algo que es transmitir esto de construir una cultura que parte de cualquier lugar, ¿no? Desde el fútbol, del deporte de la ciudad, nosotros trabajamos mucho el club del barrio que ha desaparecido, desde la cultura, desde el escribir, desde la manifestación del arte. Y hoy no se puede poner bajo la mesa una realidad de una cultura que está dividida y está encorsetada en determinados parámetros, ¿no? Lo acabamos de ver ayer en el Parlamento. Vemos un Parlamento, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Que está casi enquistado en viejas convicciones y que no se ayorna y llega como siempre tarde a dar respuesta a la realidad de los argentinos. Y todo eso es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro es que yo te reconozca como tal en lo que vos haces, que reconozca a Claudia en su tarea en la librería, en el santuario, que yo en lo que hago también tenga en claro que somos distintos, que el escritor que estuvo antes que yo también con su cultura está sumando. O sea, cuando podamos llegar a ese espacio, podemos decir, damos un paso para la cultura del encuentro. Bueno, es el objetivo de esta serie de charlas, ¿no? Hay mucha resistencia. Porque la cultura, lamentablemente, nos ha vendido un esquema de cuentapropismo. Y hablo de todos los sectores, ¿eh? Porque aún de los que uno quizá espera que, bueno, a ver, deberías estar un poco más abierto, ¿no? Digo, de todos los sectores, de todos lados. Porque todos queremos ganar. Yo te quiero ganar a vos con mi programa en otro canal de televisión, vos, no sé, pero todos queremos ganar, o sea, es una frase muy, muy americana, win to win, ¿no? O sea, el poder llegar a que cada uno, no sea el concepto ganar, sino compartir, esa es la diferencia
que marca este, es verdaderamente un desafío en tu matrimonio, en tu noviazgo, en mis relaciones personales, ¿no? No atraer al otro a mi cultura, sino compartir la cultura. Claudia, en la feria, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí con las editoriales? Bien, felices de trabajar con una persona tan maravillosa como Gustavo, con su editorial, con trabajar con Santa María, con Assisi. De hecho, yo estoy como aquí como representante de la parroquia del Carmen y estoy encargada del Calvario. Bien. De la santería del Monte Calvario. Correcto. Tenemos libros, trabajamos con esta gente que es maravilloso trabajar con ellos. Trabajamos con el turismo, pero también quisiéramos decirle a la gente de Tandil, justamente por eso estoy hoy acá, que el Calvario es un lugar de evangelización, que la gente se acerque, que sí, se claro, acerque, es un santuario a cielo abierto. Que se acerque a la santería, que siempre van a ser bien recibidos, que van a encontrar los libros que también hoy están en la Feria del Libro, los van a encontrar en la santería, que tenemos un sacerdote que nos da plena libertad para trabajar, que a todos nos dice que sí, que quiere hacer una cosa, cuando va al Calvario bendice a la gente, habla con la gente, charla, le reparte estampas, es una persona espectacular. Y lo que él quiere hacer es evangelizar, justamente desde la santería, evangelizar. Así que nuestro mayor propósito es que la gente de Tandil se acerque al Calvario. Buenísimo. Se acerque a la santería. Bueno, y van a encontrar ahí los libros. Y van a encontrar los libros de Santa María, de Santa María y de Assisi, que son, hay un abanico de libros de qué bueno. Hermosísimos. Difícil trabajar también en estos tiempos, Gustavo, ¿no? Está muy duro. Está Tengo el honor de estar en la Cámara Argentina del Libro, ¿no? Con la comisión y apoyando también a todo este trabajo de Lumila, su familia. Por primera vez vengo a esta feria, siempre veníamos a través de la Cámara, pero algo ha pasado, algo nos ha pasado como Argentina, ¿no? Nos ha pasado un tren y nos está pasando parte de ese tren. Pero el desafío es volver a reconstruir con energía, con trabajo, no sabemos otra cosa que el trabajo. Sí, sí, claro. Y por eso también desde la editorial, bueno, nosotros tenemos todo un proyecto en el cual estamos integrando para el tema del trabajo, que es la cultura que se ha perdido, a chicos que están en problemas de adicciones, a chicas que también están saliendo del tema de la droga. No hay otro lugar, no va a venir recetas mágicas, creo que como en tu programa, ¿no? O sea, el trabajar la pauta, el trabajar, es trabajo y trabajo y trabajo, y es una cultura que de verdad, por una causa o por otra, después dirán los entendidos, se ha perdido muchísimo en nuestra querida Argentina, y estos espacios en el cual uno puede decir, puede compartir, es como comienza esta cultura del encuentro, ¿no? O sea, que vos lo metas en tu corazón y que vos sientas de que vos también, a cada persona que vos entrevistes o puedas darles este espacio y pueda decir lo que pienso, lo que siente, es para que otros lo encuentren y digan, bueno, tomo esto, tomo aquello, y no saco, no separo, no lo alejo, sino lo acepto. Queda y lo abrazo. Claro. Gustavo, gracias. Claudia, muchísimas gracias. A vos. Bueno, tanto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen como en la Feria del Libro, van a encontrar allí. Las charlas son esta semana a las 20 horas, bien. Hoy, mañana y el sábado. Perfecto, así que aprovecharlo ahí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Gracias, A ustedes. Ambos. También los gracias. Esperamos gracias. En la santería. Muchas para gracias. Que la conozcan, porque está renovada, está muy ahí linda. Ahí en el Calvario, en pleno Calvario. Lugar lindísimo, por hermosísimo. Cierto. Cambiamos de tema ahora y nos damos una vuelta.